¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Learn More, tecnología y redes sociales en Mega Noticias. Y bueno, iniciamos con la noticia de que Twitter ya restringió la forma en que los usuarios pueden publicar videos sexualmente explícitos en su nueva app de video Vine. Esto a raíz de que un video pornográfico de alguna manera se colocó en las recomendaciones del editor de la app el fin de semana pasado, apareciendo en lugar prominente, un asunto que enfureció a muchos de sus usuarios. Según Twitter, ese video se destacó debido al error de uno de sus empleados y fue removido. Al igual que Twitter, Vine permite a los usuarios usar hashtags, los temas sexualmente explícitos que hasta ayer funcionaban mostrando las publicaciones relacionadas, hoy ya no muestran resultados. De esa manera, hicieron menos sencillo encontrar ese tipo de contenido. La app Vine llegó el jueves pasado y permite a los usuarios crear videos de máximo 6 segundos de duración. Apple la había destacado dentro de su lista de aplicaciones del momento recomendadas para el iPhone en la App Store, pero después del incidente dejó de recomendarla. Google Plus es ya la segunda red social superando a Twitter y solo debajo de Facebook, esto de acuerdo a una empresa de investigaciones de mercados británica. El sitio ha logrado atraer a unos 343 millones de usuarios mensuales activos para el último trimestre de 2012. Esto debido principalmente a que Google lo ha conectado más directamente con sus otros servicios como YouTube o Gmail. En la lista de las redes sociales más populares se incluye también al sitio de videos YouTube, también propiedad de Google, en el tercer lugar con 300 millones de usuarios activos al mes, seguido por Twitter en el cuarto puesto con 288 millones. El mismo estudio encontró que el 51% de los usuarios de Internet a nivel mundial usan Facebook por lo menos una vez al mes. Y hablando de redes sociales, existe una donde nadie sabe su nombre, solo su número. Al contrario de otros sitios donde se construye una identidad virtual, en Social Number lo importante es el anonimato. Un perfil en Social Number no incluye ni foto ni nombre, solo un número asignado a cada usuario con el que puede publicar lo que desee sin ver comprometida su privacidad o que de alguna manera conecten esa identidad a su identidad en el mundo real. De acuerdo a sus creadores, Social Number viene a solventar esos problemas de privacidad que aparecen con el resto de las redes sociales. Cada vez encontramos más información de una persona simplemente poniendo su nombre en algún buscador. Y la motivación detrás de Social Number es el poder publicar libremente sin preocuparse de quién lo pueda leer o que algo le pueda pasar a raíz de eso. El sitio ofrece una excelente plataforma para la libertad de expresión, aunque como todo, tiene sus riesgos y podría ser abusada. Mientras muchos países del hemisferio norte están cubiertos de nieve, en Queensland, Australia, hay algo que se le asemeja, pero es espuma de mar. Este fenómeno ocurre cada ciertos años y es causada por la agitación del agua de mar. En este caso, debido al ciclón tropical Osvaldo que afectó la zona la semana pasada. La espuma se genera a partir de grandes concentraciones de materia orgánica disuelta. Al tener tan baja densidad, la espuma es transportada muy fácilmente por el viento hasta tierra adentro. Algunos toxicólogos recomendaron no jugar o acercarse a la espuma, pues podría contener contaminantes, toxinas y aguas residuales. Aún así, los residentes no hicieron caso y subieron sus videos a YouTube, que hoy los colocan entre los más vistos del portal de videos a nivel mundial. Hoy se anunció una nueva iPad. La nueva tableta de Apple es exactamente igual a las ya existentes con pantalla Retina, con la gran diferencia en su espacio de almacenamiento, ahora 128 GB, el mayor de su historia. La iPad de 128 GB duplica la capacidad de la iPad que hasta hoy fue la de mayor almacenamiento, la de 64 GB. Aunque Apple ha insistido en promover su plataforma de almacenamiento en la nube, iCloud, muchas de las nuevas apps para iPad con pantalla Retina se han vuelto más grandes y con ello el espacio de almacenamiento es más apreciable. La iPad 128 GB estará disponible a partir del 5 de febrero próximo. Entérese de la actualidad de nuestro país a través de meganoticias.mx con los reportes de 26 megacanales locales que lo informan desde el lugar donde se origina la noticia. Meganoticias.mx, el valor de estar bien informado. Y esto es todo por el día de hoy. Mañana regresamos con más información de redes sociales y tecnología.